Bienvenidos a nuestro segmento Vagando con PH. Nos encontramos en un municipio del departamento de Chalatenango. Nos encontramos en San Antonio de la Cruz. Y de hecho vamos a hacer un recorrido para que conozcamos más sobre lo natural y también cultural que tiene este bellísimo lugar. Así es que comenzamos y déjenme comentarles que este segmento está destinado para que conozcamos los diferentes atractivos naturales y culturales de cada uno de los rincones mágicos que tiene nuestro El Salvador. San Antonio de la Cruz está ubicado, ya lo mencionábamos, en el departamento de Chalatenango. Y de hecho, estamos aproximadamente a una elevación de 262 metros sobre el nivel del mar. San Antonio de la Cruz está localizado también en la desembocadura del río Sumpul en el embalse de la presa del 5 de noviembre. Está limitado al norte por Nueva Trinidad, al noroeste por Arcatao, al este y sureste por Nombre de Jesús, al sur por Sensuntepeque, al suroeste por Cancasque y al oeste por y noreste por San Isidro Labrador. Antiguamente este lugar era conocido como Aldea Yanomalo, pero fue en 1871 cuando se erigió como pueblo con el nombre de San Antonio de la Cruz, nombre que conserva en la actualidad. El municipio se puede encontrar los ríos Sumpul, Lempa, uno de los accidentes hidrográficos notables lo constituye el embalse de la presa del 5 de noviembre. También están los cerros de la Cruz, del Coyote, Peña Blanca, la Ceiba, Loma Pacha y Eramón. En el curso del río Lempa se eleva la isla El Tempisque. El municipio se encuentra localizado en la desembocadura del río Sumpul. El casco urbano es bastante pequeño, pero cuenta con los servicios básicos, agua, energía eléctrica, internet, existe también unidad de salud y sus fiestas patronales son celebradas del 27 al 29 de noviembre en honor a San Antonio. Así es que vamos a continuar con este impresionante recorrido. Y desde luego ustedes no olviden visitar estos destinos que tienen muchísimos lugares maravillosos para cada uno de ustedes. Así es que continuemos. Y es así como hemos realizado este recorrido en el municipio de San Antonio de la Cruz en Chalatenango. No olviden, por favor, venir a visitar, no perderse cada uno de nuestros segmentos de Vagando con PH, apoyar también a los emprendedores en cada municipio, hacer turismo rural, turismo responsable, turismo comunitario y bueno, no olviden suscribirse. Apóyenos compartiendo estos videos a nivel nacional e internacional para que conozcan cada uno de los atractivos naturales y culturales de este segmento. Por favor, deje su comentario y su like. Así es que nos vemos en el próximo segmento. ¡Saludos!